tal? Buenas tardes, mi nombre es Luciano y les voy a comentar un poco lo que venimos practicando en el curso de masoterapia hasta el día de la fecha. Primero y principal, la postura que tenemos que tener ante el cliente, ¿sí? No solo las medidas de protección también, sino llevar todos los elementos de trabajo, los que corresponden, los aceites, las toallas, la camilla, etc. ¿Sí? Ambientar una habitación con un poco de esencia y un poco de música ambiental para que el cliente se relaje. Una vez realizado todo esto y teniendo las medidas de protección adecuadas contra el coronavirus, comenzamos a realizar el masaje. Antes de realizar el masaje, podemos realizar unos estiramientos en las manos, unas elongaciones que nos permitan no tener dolencias después de realizar el masaje o prevenir futuras lesiones, ¿sí? Una vez realizados los estiramientos, comenzamos con el masaje, que vendría a ser el primer toma de contacto, el de Flourage, ¿sí? Vendría a ser un rozamiento leve que se utiliza para relajar al paciente, preparar la musculatura para un masaje un poquito más profundo, y también lo que permite es facilitar al cuerpo la eliminación de toxinas del corazón y los pulmones, ¿sí? A través de la linfa y el sistema venoso. ¿Sí? Una vez que empezamos con el Flourage, lo repetimos unas cuantas veces hasta que sentamos que el paciente ya se comenzó a relajar. Una vez que el paciente está relajado, comenzamos con una práctica que es un poco más profunda, ¿sí? Un masaje más profundo, que se denomina pretisage. ¿Sí? El pretisage o amasamiento consiste en agarrar porciones de musculatura y amasarlas, ¿sí? Para permitir, ¿sí? Sacar, eliminar dolencias, pequeñas dolencias, y también como para estimular también el sistema venoso, el sistema nervioso, el sistema linfático, ¿sí? Lo que permite pretisage es no solo amasar la musculatura en un poco más de profundidad y sacar las dolencias, sino también relajar al paciente, ¿sí? Tiene que ser un masaje constante, ¿sí? Y bueno, una vez realizado, ¿sí? Preparada la musculatura bien fuerte, podemos realizar otras técnicas también. Antes de poner el aceite al paciente, podemos realizar técnicas de torsión o técnicas de presión digital, ¿sí? Sin aceite, que sería masaje sin aceite. Después también tenemos otras técnicas como lo que es nudillar, también frotación, fricción, ¿sí? Podemos hacer algunos estiramientos también que permiten eliminar, o presiones que permitan eliminar contracturas y demás tensiones que tenga el cuerpo. Y una vez realizado el masaje, ¿sí? Que puede durar de acá a unos 40-50 minutos, dependiendo de lo que nosotros vayamos a dar. Una vez realizado el masaje, procedemos a limpiar el excedente de aceite que tenga el cliente en las palmas. Ya pulcro el cliente, lo dejamos descansar un ratito para que él pueda pararse solo, si lo ayudamos a levantarse también, porque se pueden llegar a marear o llegar a pasar algo. Si mal no recuerdo, otra cosa que aprendimos también mucho es de la anatomía humana, ¿sí? Posturas, también tejidos, ¿sí? Células que componen esos tejidos y tipos de tejidos que corresponden a la piel, ¿sí? Para entender un poco más en profundidad qué estamos haciendo y con qué estamos trabajando, ¿sí? Así que, bueno, básicamente sería un resumen de todo lo que venimos aprendiendo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.